tengo una olla aquí porque estoy como las embarazadas, estoy antojada de un sancocho. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Y hoy el único ingrediente de los que yo utilizo que no tengo son las mazorcas, porque había ido al supermercado y no las encontré donde las ponen. Ya tengo carne, la hice en la olla de presión, ¿ok? La tengo aquí y tengo calabaza, papa, chayote, yautía, guineo, plátano, ñame, ¿ok? Si le echas maíz, si le echas otra vianda o que no sé cuál me faltaría, pues lo puedes hacer, porque eso es lo que le va a dar gusto. Y tengo un caldero de arroz blanco. Déjenme apagar ese arroz porque se va a... Bien, si veo que le falta agua, le voy a añadir agua. Y tengo un pote de salsa, tengo orégano molido, orégano en hoja y perejil. Tengo recao y tengo este perejil fresco picadito del que me sobró anoche. Tengo un sobrecito de sazón. Tengo 3 cucharadas de sofrito del que hace mi mamá y el pote de salsa. Bien, no todos lo hacemos igual. Eso es algo que no es como decimos. Ya está hirviendo. Recuerde que la carne la hice en la olla de presión. Nada, voy a empezar a echar. Voy a echar el sofrito. Yo lo he hecho. Esto no tiene un protocolo que va primero, que va después. El enjuaguito que mamá da. Y si usted lo come con arroz blanco, pues usted hace un poquito de arroz blanco. Las hierbas están lavaditas. Eché el recao. Voy a echar un poquito de perejil fresco porque tengo molido también. ¿Ok? Y hay que utilizarlo porque si no se me daña. Sí. Ok. Y lo próximo es tú poder echar la vianda. Bien. Aquí tienes vianda que es así para cocinar. Un ejemplo, la calabaza. La papa tiende también a ser más blanda. Y hay que tener cuidado. Pero, ¿qué es lo que hace espesar el sancocho? Pues la vianda. Que cuando tengo papas, tengo chayote. Yo soy la única que lo como aquí y eché un chayote completo, ¿ok? Guineos verdes, bien verdecitos que encontré en el supermercado. Y plátano verde. ¿Por qué? Porque yo había comprado ya este plátano y el detalle de los plátanos fue que se maduraron porque utilicé la carne para hacer la guisada. Usted le echa, realmente lo voy a hacer aquí, pero esta olla para mí resulta pequeña. Tengo la grandota, pero la tengo aquí debajo, metida en lo último, en lo último, en lo último. Esto es ñame, vamos a dejar el ñame un poquito aparte. Yautía. Recuerde que la yautía es una de las viandas más duras que hay. ¿Ok? Yautía. El plátano también cocina más lento. El chayote. Y entonces aquí tú decides si le... Cuando ella comience a hervir, como esta es la hornilla que tiene más fuerza, como yo digo, pues más potente, pues no me molesta.
la puedes poner completa y va a abarcar completo el fondo del... Voy a buscar una cuchara seca porque se me daña el orégano molido. Si usted le ha echado algo más, yo le echo un sazón, ¿verdad? Lo echo por aquí para que cuando hierva empiece a correrse. Si usted le echa algo más y quiere escribirlo, lo puede hacer. Bien, no tienes que tener tanta vianda para hacer el sancocho, ¿ok? Es la vianda que tú tengas accesible. ¿Por qué? Porque algunas veces queremos hacer un sancocho, pero no tenemos un ejemplo maíz, la mazorca de maíz como la que yo tengo ahora, que no tengo, ¿ves? Ya esto ya va a hervir. Tan pronto él comience a hervir, esto es un éxito. La majo, la calabaza, pero no toda la que le eché al sancocho. Y si tú quieres que espese, le echas ese majado al sancocho. Y ya. Entonces, la calabaza así espesita, majadita, hace que se espese más todavía. Usted sabe que hay una forma de espesar las cosas, ¿ok? Un poquito de maicena diluida, si usted cree que yo no le voy a echar maicena porque yo no quiero que espese completo, ¿ok? Para mí un ejemplo en este momento, yo lo puedo dejar así, porque ya mañana él va a absorber todo ese líquido y yo no quiero que se me seque completo. Ok, ya la vianda está cocida, los plátanos están cocidos. ¿Lo ves? Este es el ñame. Aquí hay otro pedazo de ñame, este es yautía. Ok, déjame ver esta yautía. Esta yautía está cocida. Ok. Y sería formidable ya yo poder dejarlo así, porque realmente si lo dejo se me va a secar mucho y entonces para mañana no voy a tener, y voy a tener que añadirle líquido y entonces no es lo mismo. Ay, pero espérate, me tienen que decir esto porque no entiendo qué es esto. Carmen Serrano me dice, mamá, también con... No entiendo, lo que te entiendo es los tostones. No le digas a Luis eso, que fríe tostones, muchacha. Dulce, arranca, llega, mira. Esto da y sobra. Y dale a Carmen, y tostones. Sí, pero... escribiste algo que no lo entiendo. ¿Ok? Y Dalia, ¿cómo estás? María. Nada, el que quiera llegar puede llegar aquí. Hay comida. Yo siempre lo digo. Yo nunca cocino poquito. ¿Ok? Cuca dice, a mí me gusta solo, no con arroz. ¿Lo ves? Y Luis también, Luis ya contestó yo, porque lo... ¿Bien? Bien, usted puede estar seguro que yo acabo de apagar la estufa, escúcheme. Yo la acabo de apagar, pero realmente, de aquí a ahorita, ya esa vianda, el líquido se ha espesado, ¿ok? Y entonces... usted va a decir, wow, con tanto líquido que tenía. Sí, porque eso es lo que va a hacer la vianda. Miren qué cosa más bella eso. Ese sancocho, ¿ok? O sea, para que usted vea. No puedo tirarle tanto porque el calor. Miren qué lindo. ¿En qué bello?
Eso es lo más importante, tú podértelo comer como tú lo apetezcas. Si tú quieres con arroz, buscas y le pones una fuentecita de arroz. No sé cómo te gusta, si te gusta así echarlo en un envase o echarlo completamente en el plato. Eso no lo sé, como ustedes lo apetecen. Hoy tengo una baja porque le envié almuerzo a Carla. Y entonces, como se lo envié ready para comérselo, lo envié con platos cuadraditos, ¿eh? Listos para comer. Ella se rió cuando yo le dije que el plato tenía vuelta. Ella se rió, como quien dice, mami, no me lo pida, pero tiene vuelta porque es de la vajilla. Entonces, mire qué rico está esto. Mire cómo están esos platanitos, mire. Entonces, los plátanos son verdecitos, verdecitos, de esos rosaditos. Que cuando usted... Ay, Dios mío, qué cosa más bella. Aquí, déjenme ver. Esto es... Déjenme buscar de todas para echarle... Ok, aquí tengo el pedacito de calabaza. Este es yautía. Papa. Déjenme coger carne que está abajo. Tiene... Eso yo lo saco con algo. ¿Eh? Guineo, plátano... Ok, déjenme ver qué más hay por acá. Y buscar la carne que está en el fondo, como esto es grande, pues. Ay, ay. Luis anoche me regañó porque me dice, te vas a quemar, tú no puedes estar haciendo eso y colocándolo. Yo creo que tiene todas ahí. Tiene chayote. Puedo ponerle más carne, pero déjenme bajar esto. ¿Ok? Ahora se los enseño. Déjenme pasarle por aquí, por abajo. Y por aquí. El arrocito no se lo voy a echar. El arrocito lo tengo listo. Tengo un caldero de arroz blanco. Usted vio el caldero. Y déjenme ver si encuentro la carne abajo. Como es tan... Mira, aquí hay otro pedazo. Ay. Ok. Ay, carne. 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 Es como usted quiera, si usted le quiere más. No, déjeme sacar esto, no quiero poner la ponce en Vieques. Y entonces, déjenme ver, porque tengo que buscar la tapa de ese caldero. Colocar esto así, que no tenga el mango para afuera. ¿Ya? ¿Tú quieres arroz, verdad? Y entonces, mírelo aquí. Ay, Dios mío, a la verdad que yo tengo un nene pequeñito, ¿ok?
Ahora dice que el que tenga arroz con tocino, que se lo envíen. Pero muchos pusieron arroz con tocino. Arroz con tocino, muchos pusieron. Y el de los tostones, buena idea, pero el pues, calor está. Mira, le dieron la idea de los tostones y no, ya pero, está pensando en los tostones. No, pero no, ¿ok? No, es que es tremendo. El calor está. Nada, ahí tienes el arroz blanco. Dame para enseñarle a ellos la fuente. ¿Quieren ver la fuente de él? ¿Ok? Ya saben. Esta batea, no, porque el arroz le ocupa espacio. No, pero explícale que yo soy más que yautía. No, tú eres yautía y lo otro. No me vengas ahora a cambiar las viandas. Miren aquí. Qué bello. ¿Ok? Y esto, pues, como si venía tormenta, pues yo lo iba a preparar como la sopa de jamón. Luis quería que me levantara antes de noche a preparar una sopa de jamón. Te ríes, ¿verdad? Él se ríe porque es verdad. El día de la tormenta. El día de la tormenta. Que queríamos. Ah, hicimos chocolate. Hicimos chocolate. Yo hice chocolate. Por poquito. Y él me dice: oye, mamá, ¿no sería mala idea si haces una sopita de jamón ahora? Aquí están los dos. No, el del arroz está allá. Si no, coge. No, dame el de acá primero. Ok. Toma. El de la sopa. El del sancocho. Ok. Nada, los voy a dejar porque voy a servir. Ok. Así que, mire qué lindo quedó. Dios me los bendiga. Luis le dice que después, porque como él va ahora a empezar a comer, se está sirviendo. Ok, así que dormir, pues, ya sabe, el que quiera tirar la foto, Carla no está, así que lo agradezco. Y siempre hay secretarias que me ayudan en eso. Así que nada, yo los dejo por esta noche porque recuerde que cuando yo me coma esto voy a sudar y tengo que estar en el aire acondicionado para esto. Así que nada, ya usted sabe, déjenme acomodarlo. Ahora, ¿bien? Miren qué bello se ve. Nada. Así que bonita noche, Dios me los bendiga, que descansen y ustedes saben que mamá siempre está aquí para lo que necesiten, menos chavo. Así que Dios los bendiga, bonita noche y buen provecho a todos los que están comiendo. Él se está sirviendo la batea. Y ustedes lo ven, se mueren riéndose. ¿Ok? Buscando la carne que estoy. Abajo, papi. No, hola, Nereida. Saludos. Buen provecho, Luis. De parte de todos. Ah, Sonia te dice buen provecho. Sí. Maribel, ¿cómo te sientes, corazón? ¿Estás mejor? ¡Qué tortura! Yo quiero con arroz blanco y una. Y una rajita de aguacate, si no lo dice, se me va a quedar el aguacate. Ay, Dios mío, qué delicia. Mire, y estos aguacates han salido tan y tan hermosos por dentro. No, pues, que él dona su parte de aguacate porque él no come aguacate. En la tapa. Sí. Él está haciendo desastre ya. Déjenme ver si despega porque. Ay, mire, mire qué lindo está. ¿Ven qué amarillito? Mire qué lindo. Okay. Están hermosos y saben a mantequilla. Están bien, bien ricos.